Danilo me va a dejar cuando sepa que soy infértil. No, mi amor, si él te quiere mucho, linda, usted sabe. Sí, pero también quiere hijo. Entonces, cuando sepa que yo soy infértil, me va a dejar por otra mujer más joven y que sea fértil. No, él lo va a aceptar, te quiere, entiéndelo. No, yo no se lo voy a decir, ¿me escuchó? ¿Cómo? Usted tampoco. Mi solcito, en el matrimonio, la confianza es primordial. No, se lo va a contar, ¿me escuchó? Linda, pero es que existen muchos tratamientos que tú puedes intentar. No quiero tratamiento, mamá, no quiero tratamiento. Quiero darle a Danilo un hijo en forma natural. Pero no voy a poder. Porque soy infértil y vieja. ¿Cachai? Sería súper bacán. Mi papá podría volver a tener el restaurante y seríamos todos felices. Ay, pero Teo, ¿cómo sabes tú si ese viejo al mechón blanco no le dicen a tu papá? Lo grande, siempre se cuenta las cosas. No, no, si ella es mi amiga. ¿Cacha que la otra vez me dijo que ella también se escapaba del colegio cuando era chica? ¿En serio? Sí, y es la primera persona grande que me dice que da lo mismo sacarse rojo en matemática. Ay, qué bacán, yo la quiero conocer. Ya, bacán. Me dijo que nos podía llevar a pasear en su auto. Ya. Teo, su papá lo llama. Ya, voy. Teo, ¿por qué te llama a la casa si tenés celular? Asegurarse de que no me arranque. Voy. Oye, ¿las láminas? En mi velador. Dakota, suelta eso. Ya estoy revisando mis cosas, dámelo. Teo, no estoy revisando nada. Estaba buscando la lámina y encontré eso. ¿Quién es esa mujer? Mi mamá. A verla. ¡Para! ¡Ándate, ándate! No quiero jugar contigo. ¡Ándate! Pero, Teo, ¿qué onda? ¡Ándate! ¡No quiero jugar más! ¡Ándate! ¿Para dónde vas tú? Nicole, sabes que la puerta está con llave. No peleé con la puerta, si fui yo la que le puse llave por un tema de seguridad. ¿Pero cómo se te ocurre hacer eso? Imagínate algún siniestro o algún tipo de percance en este edificio, ¿cómo vamos a arrancar? Bueno, ok, le voy a sacar la llave. Pero te pido por favor, Mario, que te quedes a dormir conmigo esta noche. Pero tú bien sabes que eso no puede ser. Yo tengo otras cosas importantes que hacer y la verdad que mis servicios no están disponibles 24 horas al día. Te lo estoy pidiendo por favor, Mario B. Tú sabes que mi hijo me dejó sola, se metió a ese reality famoso y quizás cuánto tiempo va a estar encerrado. Tú sabes, como en la tele, nunca se sabe, ¿no? Bueno, lo siento, yo leo literatura, no veo televisión. Mira, Mario, si tú te vas, yo te voy a seguir hasta tu casa y me voy a quedar parada fuera de tu puerta hasta que me abras y tenga que gritarte. ¿Sabes qué? Yo creo que tú de verdad necesitas ver un especialista. ¿Qué es una película? Veámosla juntos, rendémosla, compramos popcorn. No es una película, por favor, no. Nicole, por favor, quédate aquí en tu casa, si nada te va a pasar, aquí es seguro. Ok. Ya te dije, Mario, si tú cruzas esa puerta, yo te voy a seguir y bueno, ya sabes lo que va a pasar. Tú decides, no es culpa mía no querer morirme, ¿eh? Así que piénsalo. Ay, yo nunca voy a conocer a otro hombre como León. Lindo, amoroso, que me haga reír, que me atienda, que me quiera, que me cocine, que me mime. Es que el León es tan romántico. Ay, sí, por eso me da rabia. La señorita Laura no se merece estar con un hombre tan bueno como él. ¿Por qué se fijó en ella? No entiendo, qué rabia. Sandra, obvio, ella se está haciendo la mosquita muerta. ¿Sabéis que me cae mal la Laura? Ay, sí. Es que es tan contradictorio. ¿Cómo justo el hombre que yo amo está con la mujer que más me odia? Ay, amiga, tenemos el mismo problema. La diferencia es que a mí no me importa tanto la Lulu como para que me caiga mal. De hecho, me da pena, porque yo sé que hace todas estas cosas para colgarse la fama del Pipe. Sí, es verdad. ¿Pero tú no le dijiste nada al Pipe? ¿No le dijiste nada a lo que sentí por él antes que se encerrara? Ay, es que yo me tengo que olvidar del Pipe. Yo sé que lo amo, pero si el destino no quiso que estuviésemos juntos... No, no más. Ahí está Sandra. La verdad es que afuera no echo de menos nada.
Bueno, si hay una cosa que he hecho de menos, y esa cosa es una persona. Y esa persona es una mujer. Y esa mujer, quiero decirle aquí, desde el encierro, que dentro de esta casa hay otra persona. Y esa otra persona tiene un pecho. Y dentro de ese pecho hay un corazón. Y ese corazón es para ti. Te amo mucho, desde lo más profundo, así que... También te amo, tonto. Ay, amiga. ¿Qué pasa, pajarito, que has estado todo el día con esa cara? Nada, mi amor. Estoy cansada, eso es todo. ¿Estás segura? ¿Tú no te vas a poner pijama? No. No, es que se me olvidó hacerte la comida, pero voy a salir. Voy a salir con León y con Emilio. Lo que pasa es que nos vamos a juntar para conversar de cómo vamos a levantar de nuevo el restaurante y... Nada, pues como anda cada uno por su lado, estamos todos tan ocupados, ha sido difícil, así que vamos a aprovechar ahora. ¿Ya? ¿No me vas a decir nada? No, mi amor. ¿En serio? Sí, mi amor. Pero tú entendiste que voy a salir solo, que es un club de Toby. Sí, mi amor. Ah. Ya. Oye, como es una reunión de trabajo, esto puede que se alargue y es probable que estemos toda la noche en eso, así que no sería raro que volviera mañana en la mañana. Ya, mi amor, que te vaya bien. Saludo a tus amigos. Pajarito. Pajarito, mira, yo te prometo que tú vas a tener todo tu nuevo lo antes posible, ¿ya? Mira, yo sé que esto ha sido difícil para ti, que ha sido un sacrificio enorme tener que andar a pie, pero yo estoy seguro que todo esto va a ser para mejor. Bueno.